criamos gallinas, criamos patos, criamos ganso, criamos ovejas, animales y así. Y todo eso va complementado en nuestro huerto, porque todo lo sirve, el abono, todo es orgánico. Y de ahí sacamos toda la alimentación. Y eso es maravilloso para uno ver sus cosas en nuestra mesa y demostrarle a la gente que sí se puede trabajar. Nosotros somos, como dice mi vieja, que somos patrones y trabajadores. Trabajamos los dos, el huerto es como un huerto familiar. Cuando tenemos que participar, participamos todos. Ahora está don Abraham también, que él ha ayudado bastante en nuestro huerto, así que también es importante eso. Bueno, también viene de nuestra abuelita, de nuestra mamá. Mi abuelita, yo estuve harto tiempo viviendo con mi abuelita también. Ella falleció, tenía 114 años. Y mi mamita falleció, tenía 96 años. Entonces ella también lo dejó harta sabiduría a uno. Mi mamá me crió, entonces siempre me crié con ella, pues, en el huerto que ella tenía. Entonces ella hilaba, tejía, hacía fresada, hacía manta. Con eso los crió a nosotros con mi hermana, los educó, lo que hasta le pudo. Ya cuando fui un poquito más grande salí a trabajar. Conozco varios lugares de Chile también. Un día tomé la decisión de no salir porque cuando salía sufría. Entonces tomé la decisión de que aquí también hay pueblo, también hay gente, también produce la tierra. Entonces tomamos la decisión de trabajar en esto. Nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer huerto, que íbamos a hacer cosas. Y ahí comenzamos un negocio pequeño, muy pequeño, pero así fuimos creciendo. Y ahora tenemos variedad de tomate, variedad de quinoa, nabo, variedad de porotos también, arveja. Uno conversa con sus plantas y las plantas que son medicina, uno le pide, pues le pide que tiene que darle la sanidad, que tiene que darle la energía. A lo mejor ellas también se sienten bajonía también, pero entre las plantas y uno se da la fuerza. Las semillas tradicionales no solo tienen historias y son culturas y patrimonio, sino que también nutricionalmente hablando, la biodiversidad nos aporta mucho a nuestro organismo. Hoy nos han enseñado, ¿cierto?, que el maíz es amarillo, que el tomate solamente es rojo, que la zanahoria es naranja. Sin embargo, la gama de colores que tenemos en cuanto a las variedades es tremenda. O sea, vemos maíces de todos los colores, porotos de todos los colores, tomates de distintas formas, tamaños, sabores. Los colores son diferentes vitaminas, diferente contenido mineral, antioxidantes también. Entonces, mientras más biodiversa sea nuestra dieta, más enriquecemos nuestro cuerpo, más nutrimos nuestro cuerpo. Y por eso es importante que la huerta también sea un policultivo, sea biodiversa. Aquí vamos a mostrar unas degustaciones. Tenemos sopaipillas con linaza. Tenemos también queque con frutillas, todo de nuestro huerto. Tenemos el catuto, que es el pan importante de nuestro ancestro. Entonces, todo eso yo lo trato de elaborarlo para degustarlo y para nuestra alimentación, porque para allá vamos. Ojalá algún día, si Dios quiere, lo da salud y vida, podamos crecer, tener, no sé, pues, soñar, tener un restaurante de comidas típicas que son de acá y producidas de nuestro huerto. Bueno, nos encontramos en el huerto de la señora Berta Quiribán de la comuna de Melipeuco, específicamente en un encuentro entre huerteras de la comuna de Alto Biobío que vienen a visitar justamente a la señora Berta. Pero hay otro tema importante que es del huerto a la cocina, digamos, o a la alimentación, y es lo que hoy día también se intenta destacar en esta visita. Y ojalá también se motiven algunas personas de los que andan ahora visitando también, de los otros grupos,
para que participen, y esto es un buen camino. El huerto lo ha dado todo a nosotros. Entonces, eso le damos gracias a Dios y a la Madre Tierra por darnos la salud y la vida hasta aquí trabajando en nuestro huerto. Pasamos por varias cosas y llegó un momento que lo sentimos demasiado necesitado, no teníamos nada, ni un peso, ni nada. Y ahí empezamos a trabajar y lo fue bien, con las verduras, la lechuga, los repollos, y se empezó a vender y seguimos creciendo en eso y poder seguir trabajando así como estamos, porque somos patrones y obreros. En ese sentido somos muy felices. Tenemos muchas hierbas que son medicinales, entonces nosotros vamos al huerto, podemos estar muy bajoneados y vamos al huerto y el huerto a nosotros lo da energía, lo da fuerza, nos dice sigan adelante, nosotros lo estamos esperando aquí. Así es, entonces es algo fabuloso para nosotros. Muchas investigaciones dicen que las variedades tradicionales tienen más contenido mineral, más aporte de vitaminas, más aporte de proteínas que las variedades comerciales. Y eso igual lo hemos comprobado con algunos análisis que hemos hecho anteriormente. Y bueno, vamos a ver ahora con Sipan, en estas condiciones tan especiales, qué es lo que está pasando con estas variedades. Sale la alimentación natural, que es muy bueno para la salud de las personas. Sería bueno que así otras personas también tomen también este camino, lo vean como un trabajo. Es la tierra, la madre tierra, la que tiene que darle la comida al mapuche y a todos los chilenos, ojalá en especial. Día a día a nosotros lo va a seguir creciendo, porque por lo menos esas semillas que llegó del semillero del Sipan, nosotros no las teníamos. Entonces ahora vamos a recuperar esas semillas. Y nosotros queremos seguir recuperándolas para que también en algún trasquinto, por ahí, las otras, las bien también las tengan.